Estamos acá en la Dimensión Cómic y en el día de hoy vamos a ver un poco lo que es esto de la cultura cómic, la cultura friki, como se quiere decir, el tema de los cosplays. Así que bueno, vamos a ver un poco de todo esto, así que vamos, acompáñanos. Estante solamente de Little Pony. Algo que me llama la atención es que de fondo hay todos comerciales retro, como este. ¿Les puedo hacer unas preguntas? ¿Cómo andas? Bueno, te quiero correr. ¿Yo te puedo? Sí, tengo miedo. Somos parte de lo que es el entretenimiento de los combates medievales. Trabajamos con armas purificadas. Entonces, nuestra vestimenta acredita lo que vendría a ser un vikingo medieval. Ahora mismo hay cosplay de chicos. Vamos a ver. ¿Cómo te llamas? ¿Y de qué estás disfrazada? Bueno, viene la masa. ¿Y vos cuántos años tenés? ¿Cuatro también? ¿Quién te ayudó a disfrazarte? ¿Tu tía? ¿Vos sos su tía? Bueno, ahora pasemos con ella. Ahora sí, te toca a vos ahora. Contame un poco cómo salió la idea. Así largamos el espectáculo de la masa. ¿Sí? ¿Bodis? Está copado que los ¿está niños ahí? Empiezan a... ¿Hago un premio más? De los que ellos ¿no? ¡La masa! Quiero que sepan que la muñequita rubia no lucha más. Que hip hop está en México y que a todos los demás luchadores de 100% lucha les di mucha murra, así que se retiraron. El único que hoy está en vigencia es el número uno, la masa. Gracias. Masa, ¿puedo grabar un video cortito? Si querés, todas las preguntas que tenía te las hicieron ya, boludo. Te quería preguntar, pues yo soy más del lado de los youtubers y vivo con los jóvenes. Me dijiste que fuiste guardaespaldas de rubios y magia. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy linda, muy entretenida. Ellos me quisieron mucho y aparte como ellos me dieron su responsabilidad de que los cuide, se unió y se hizo algo muy lindo. La verdad lo disfruté mucho. Cuidado con la masa porque como se cabré, me cago en yo. Pasa el tiempo y seguís siendo el ídolo de siempre. ¿Qué te sientes ahí en el tiempo así? Porque lo trabajo mucho y creo que siempre trato de renovar y de mostrar diferentes cosas. Ojalá que se pueda estar en la historia dando un ejemplo de vida en donde quizás Dios me dé muchos años para que vos lo puedas disfrutar de grande. Sí, después mi hijo y claro. Siga después, ¿no? En un momento te pusiste serio, te pusiste a hablar. Como más de la vida. Como... Lo que les quiero decir es que todos tienen su momento para no estudiar, para baludear, para estar al pedo, pero cuando llega el momento hay que hacerlo responsable. El maduro no es el que siempre está colgado, el maduro es el que a medida que va pasando el tiempo va tratando de hacerse cargo de las cosas, ¿ah? Con sus errores, ¿no? Pero se hace cargo, entonces va evolucionando en la vida, hasta llegar a hacer lo que él quiere o hace. Lo último que voy a hacer es una fuercita, una pulseada, pero no sé si hay un lugar para hacerlo. ¿Vos crees que Pasa puede ganar? ¿Quién sabe? Yo te diría que pase por el stand y que después hacemos una pulseada. Bueno, dale. La movida cómic, primero en principal. Para antes de grabar, sí. Lo pensemos. Muchas cosas, a veces no pueden sacar el momento difícil, estamos tristes, sí. Bueno, muy contento. Antes de
infancia también muchas veces. Podría decirse como un pasatiempo para mí, porque no es que se presente en sí gran parte de mi vida. A mí me gusta el anime para momentos de placer, de ocio. Tiempo libre. Según tu punto de vista, ¿qué es el cómic, el manga? Yo tengo muy poca información, como no soy artista de cómic, te voy a tirar verdura. Sí. Tendré que quedar para el horno. Vivir un día, en este caso 3 días, con un mundo de fantasía. Eso creo que es. Always getting crazy, always getting high, always and forever. Party till we die, always getting crazy. Acá estamos con Nico, un ilustrador. Zarpado, como pueden ver todo lo que hizo. Ah, mirame acá el lente, a la gente. Acá vi un Darth Vader que me llamó mucho la atención. Uno es una acuarela de Darth Vader. En realidad no sé si es Darth Vader o alguien cosplayando así de Darth Vader. Ajá. Es una acuarela tamaño 4, donde con nada un icono y contar una historia graciosa, si se quiere. Con un personaje con sobrepeso, con un par de tatuajes que también hacen alusión a la Estrella de la Muerte. Generar un poquito de impacto positivo o negativo. Pero te llama la atención. Sí, que llama la atención y diga, ¿qué hace acá? Capaz que no quiso hacer nada, pero es abstracto. Y la movida cosplayer. Está lindo. Yo me lloré todo el día, te juro, hoy. Y era como que este personaje me encanta y bueno, al fin lo pude hacer. Algo divertido, algo con lo que uno puede expresarse, es un personaje que le gusta. Es como sentirse en la piel de un personaje. Claro, es tratar de convertirse, ser parte de ese mundo que vos tanto admirás o que te gusta o que sos fanático. ¿Ustedes algún día harían cosplay de algo? No, sí. ¿Es plata? Sí. No sé si quiero, no puedo. No sé si te trago. Te probé antes. ¿Vos crees que pasa puede ganar? La masa, mira lo que te pasa. La masa te agarra, te despedaza. La masa. Esa fue la Dimension Comic. La verdad, la pasé muy bien. Y lo que me gustó es que había muchísimas cosas para ver y para hacer. No voy a mentir, me alegré grabar ese video cortito con la masa. Estuvo una masa arte. Ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Y nada, nos vemos la próxima semana como siempre. Y nos vemos, chau.